Bueno, continuamos con PET. Antes de arrancar con la parte física, que es lo que realmente importa en la materia, como es el fenómeno físico de captura para la obtención de imagen, hay un detalle que también no es menor. ¿Por qué? Así como en el bloque anterior les hablé de las dificultades para el traslado del material radioactivo, y las distancias y los decaimientos, que es muy importante porque son parte de la realidad, también hay otra cosa que es parte de la realidad, que lo vamos a desarrollar cuando ya tengamos una idea más concreta de lo que es PET. Y es que, por lo general, cada vez más no se lo puede, no se lo encuentra normalmente en las últimas adquisiciones de PET que se están haciendo estos últimos años, a un PET dedicado. ¿A qué se le llama PET dedicado? Es cuando es exclusivamente PET y nada más. En el caso del PET, se van a encontrar con otra realidad. Y es que no viene el PET solo, viene el PET solo, se vende solo, se compra, pero por lo general ya se tiende, la tendencia enorme en todo el planeta es que se compra un sistema, ya es un sistema, PET-CT, tomógrafo de emisión de positrones y tomógrafo computado. O sea, se compran equipos que ya son duales, tienen la característica de no solamente realizar una tomografía por emisión de positrones, sino que previamente el tomógrafo computado realiza una tomografía zonal de donde se va a hacer el PET. Y después vamos a ver por qué, porque tiene un porqué, tiene un objetivo muy importante. O sea que, digamos que esta dupla, este equipo dual, podemos decir así que está muy de moda, por decirlo de alguna manera simple, está muy de moda en muchos países, porque las ventajas a nivel diagnóstico son muy grandes, tiene muchos beneficios y el agregado de costo del CT no es tan elevado ni tan preocupante dentro de lo que es el paquete del PET. Pero vamos a ver lo importante que es este casamiento que hay entre estos dos. Sí, es muy muy importante. Y tiene un objetivo que realmente da sus buenos frutos. Muy bien, dicho esto, que después obviamente en otro bloque vamos a ver por qué, primero vamos a hablar de lo que ocurre con el flúor. Nosotros, esa solución de FDG, se hace un cálculo, hay una pequeña ecuación con la que se calcula la cantidad de FDG que se debe inocular por kilogramo de paciente. O sea que una de las primeras cosas que se hace es pesar al paciente, y generalmente lo ideal es hacerlo pesar, porque cuando la secretaria del servicio les dice, ¿me puede decir su peso? Y bueno, generalmente los pacientes dicen 4, 5 o 10 kilos menos de los que realmente tienen, salvo excepciones. Entonces, después cuando se hace el cálculo de FDG, lo correcto es y pesar al paciente. Y a partir de ese peso real y del momento, porque a veces vienen a pedir un turno una semana antes y dicen el peso de ese momento, y por más que sea cierto, después a la semana siguiente el peso puede ser un poco diferente. Entonces, lo ideal es pesarlo. Se lo pesa y se hace el cálculo de tantos microcuries de FDG por kilo de paciente. Y gracias a eso se saca la medida exacta. Eso tiene un porqué. No es casual que se decida qué cantidad se inyecta, porque eso va a servir para después hacer cálculos del SV, que es un dato muy muy importante en los estudios en PET. Muy bien. Dicho eso, se inyecta esa cantidad de material reactivo al paciente, del flúor 18. Se espera una determinada cantidad de tiempo, que en este momento no se las puedo precisar.
se espera y se lo hace esperar al paciente en una sala especial para eso, no tiene que estar cómodo. Y bueno, ese flúor 18 se distribuye en el cuerpo, ¿por dónde? Va a ser absorbido por todas las zonas del cuerpo que sean muy ávidas de glucosa. Por lo tanto, uno de los lugares preferidos del FDG, ¿cuál va a ser? El cerebro. El cerebro va a absorber mucha glucosa. Pero a su vez, no solo el cerebro, también todas las zonas tumorales muy recientes, o sea, que están en pleno proceso de procreación, de desarrollarse, no de procreación, de ir creciendo, van a absorberlo con mucha avidez. Y justamente esa absorción temprana de la glucosa, acá enmascarada en un FDG, por esos tumores recientes, hacen que esa glucosa quede retenida en esos tumores, que son muy, muy incipientes, y nos permita verlos con mucha anticipación. Una de las enormes virtudes que tienen los estudios en PET, si no es la más grande, eso habría que hablarlo con los especialistas, los médicos especialistas, una de las grandes virtudes que tienen es la precocidad en el diagnóstico de los tumores, tumoral. Tiene una gran precocidad, esa es la palabra correcta, o sea que detecta con más anticipación, con bastante más anticipación, un tumor que una resonancia, que un estudio de medicina nuclear, que un ataque. ¿Sí? Estamos hablando de meses de anticipación, o sea, estamos hablando de mucho tiempo de anticipación. Entonces, eso le da al paciente, que generalmente suele ser un paciente con cáncer, una posibilidad de tratamiento diagnóstico y tratamiento precoz muy superior, o sea, con mucho más rapidez que otros métodos alternativos. Entonces, en ese sentido, es fabuloso esta posibilidad de trabajar con PET para hacer ese tipo de diagnóstico precoz de las tumoraciones o de secundarismos de cáncer. ¿Sí? Obviamente, yo soy ingeniero, no soy médico, pero bueno, si eso lo habla un médico especialista, lo va a decir con mucha más claridad y bueno, y eso lo pueden averiguar. Pero en principio, esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas que tiene el PET. Muy bien, se inocula al paciente. El paciente está acá, se lo acuesta en la camilla y supónganse que esta es la camilla. Voy a dejarlo un poco más grande. Medio obeso, dice, medio grandote, pero bueno, yo para mostrar algunas cosas. Y supónganse que esta persona, lamentablemente, en un pulmón está teniendo mucha concentración de flúor 18. Este flúor 18 es captado por un tumor que hay acá. Vamos a dibujar uno solo, porque en general son varios, pero bueno, vamos a dibujar un solo tumorcito acá. Y obviamente en ese tumor se está captando mucho flúor. En el cerebro también, como hemos dicho, bueno. Piensen que estas son imágenes tomográficas, o sea que se sabe exactamente la localización espacial de dónde se encuentra, ¿no? Cada captación de flúor. Supónganse que esa sea un tumor y que eso rojo es una concentración del flúor 18 en ese lugar. ¿Qué pasa? Es un material reactivo, está emitiendo radiación beta positiva, positrones, hacia afuera. Vamos a tomar una radiación, una desintegración radiactiva. Sale una partícula beta positiva. Vamos a dibujarlo mal. ¿Cómo es el proceso físico? Sale el positrón y sale con una determinada energía cinética, o sea, con una determinada velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, a medida que sale del núcleo de su átomo, de ese flúor 18,
se va a empezar a encontrar con diversos obstáculos en el camino. Y encima es una partícula, ni siquiera es una radiación electromagnética, o sea que va a empezar a chocar con todo lo que se encuentre. ¿Qué va a pasar? Va a ir perdiendo en esos choques energía cinética y cada vez se va frenando más. En esa interacción con la materia, se va frenando cada vez más. Cuando se frena, prácticamente se frena del todo, ahí recorre muy poca distancia. Para él es una distancia gigantesca, pero para nosotros es muy poca distancia a nivel cuerpo humano. Estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros y algo, muy muy poquito. O sea, las distancias recorridas son muy muy pequeñas, del orden del milímetro. Entonces, una vez que recorrió esa distancia y perdió esa energía cinética, ¿qué va a pasar? En ese estado donde ya está llegando al estado de reposo, cuando se encuentra con un electrón, más que beta negativa, con un electrón, que es un electrón libre, que puede estar en algún lugar del cuerpo, que hay millones, ese electrón libre, al ponerse, que lo podemos llamar electrón así, o lo podemos poner beta negativo, para el caso es lo mismo, cuando estos dos se juntan, ¿sí?, se produce la aniquilación. Como vimos, es un proceso parecido a la formación de pares. Especialmente en la última parte de formación de pares. ¿Qué pasa cuando un protón, cuando un positrón y un electrón se unen? Se aniquilan, desaparecen como materia. Y cuando desaparecen como materia, ¿qué ocurre? Lo que habíamos explicado en el bloque anterior. Se transforma esto en un fotón de 511 keV que van en un sentido y otro fotón de 511 keV que va exactamente a 180 grados del anterior. Eso es lo que ocurre concretamente. ¿Sí? De más está decirlo de que esto ocurre y no ocurre uno, ocurren miles y miles por segundo, o sea, ocurren con una distancia temporal muy corta, o sea, ocurren muchas cantidades de desintegraciones por segundo, muchas cantidades de desintegraciones por segundo, ¿sí? Pero el equipo obviamente va a ir detectándolos de a pares, como ya vamos a ver. ¿Con qué nos encontramos acá? Acá estoy exagerando el gráfico que voy a hacer ahora, pero imagínense que esto en realidad, el anillo de detectores que va a haber del PET va a estar por acá. Yo lo hago más grande para que se vea un poquito mejor. Vamos a hacerle cuenta. Bueno, esto no escribe. Vamos a hacerle cuenta. Esto es un anillo circular, aunque no lo parezca. Y el paciente está centrado, en realidad, aunque no esté centrado en el dibujo. Este es el anillo detector. Hagamos de cuenta que Esta famosa dona que está acá, como uno la ve en los resonadores o la ve en los tomógrafos, bueno, esta misma dona nos vamos a encontrar con el PET. Y cerquita, o sea, en el círculo interior, ¿qué es lo que va a haber? Todo un anillo, donde el anillo va a tener todo alrededor, unos 360 grados, muchísimos pequeños detectores que por lo general son de estado sólido, como el LSO o el GSO, y ya después hablaremos un poco de ellos. Y cada uno de estos, de estas rayitas que estoy haciendo, es un detector, estamos hablando de muchos detectores, y cubren los 360 grados. ¿Sí? Y cada detector va a tener un número. Supónganse que acá está el 1, acá está, no sé, el 200, acá está el 400, acá está el 600, ¿no? Y acá va a llevar hasta casi el 800, ¿no? Y después arranca el 1 de nuevo. Vamos a suponer que sea el 100, por poner cualquier valor, ¿sí?
No es que sea así exclusivamente, pero yo para que ustedes entiendan, cada uno va a tener un valor distinto, un número distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, acá 700. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se generan estos dos fotones, que es lo importante, la generación de esos dos fotones, van a salir disparados uno a 180 grados del otro, y por lo tanto, un fotón va a hacer impacto acá, y el otro fotón va a hacer impacto acá. ¿Me siguen? O sea que un fotón va a hacer impacto, estamos en el 90, bueno, en el detector, no sé, 91, y el otro va a hacer impacto en el detector 485. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es captado por ese cristal de LCO, o GCO, o un detector de centelleo, como un cristal de diuro de sodio, también puede ser, ¿por qué no? Eso lo que va a ocurrir es que, obviamente, después de esto va a haber pequeños fotomultiplicadores. Hay muchos fotomultiplicadores, se imaginarán. Y esas van a salir señales de ahí, señales eléctricas, para simplificar mucho la historia, para no complicárselas tanto. De este 91 va a salir un pulsito eléctrico, y de este 485 va a salir otro pulsito eléctrico. ¿Sí? Entonces, estos pulsitos eléctricos van a tener todo un tratamiento, van a tener todo un estudio. Ojo, eso ocurre en un instante determinado, pero un instante después, van a salir, por ejemplo, de este mismo tumorcito, otro positrón, y se va a unir a otro electrón, y va a haber otra aniquilación que va a provocar otros pares de 511 keV, fotones de 511 keV, que van a parar, por ejemplo, a otros dos detectores. Por ejemplo, acá podemos decir que están en el detector 753, por decir cualquier valor, y acá justo coincidió en el 301. Y obviamente va a haber un pulsito acá y un pulsito allá. ¿Bien? Bueno, vayan entendiendo esto porque en el bloque que viene vamos a hacer un tratamiento temporal y energético de estos pulsos eléctricos que aparecen ahí, que obviamente van a ir a parar a la computadora y para realizar su análisis, ¿no?